Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? So-so, hard working. So-so, working hard. Working hard. Okay, that's good. And the rest of you, how are you doing? How's everything? Conmigo es. So you're doing good with a lot of work. Did you practice in the platform? Poco. Porque hasta hoy una hora, 1 hour practice. Ah, but it's okay. The important thing is that you are doing something a little, but it's something. Es mejor un poquito a nada. That's important. You're doing something. Thank you. And the rest of you, how are you doing? Daniel, how's everything? Repeat, please. ¿Cómo está todo? No estaba hablando con usted, ¿verdad? Primero. Es que no veo, como no los veo, solo veo negrito. I'm going to turn on the camera. Some of you, so I can see here, Walter. How's everything, Walter? See, your microphone is off. Hello. Hello, how are you doing? I am fine. And you? How are you doing? Pretty good. Happy to see you here. Estoy feliz de vernos que se conectaron a pesar de todas las dificultades que nos ha presentado el año y cada mes que nos sigue sorprendiendo, pero aquí están. Los felicito y gracias por estar acá. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya ejercitaron? ¿Terminaron los ejercicios de la sección 1? Yo llegué hasta ahora, trabajé como una hora y llegué hasta los objetos de del bolso, del bar. Ok. Una pregunta, teacher. Yo creo que yo soy uno de los que voy bien atrasaditos, pero estaba viendo el video de los números de teléfono cuando los dictamos. A mí me costó llenar el programa, los números, como era de escuchar el audio y luego irlo escribiendo. Allí hasta que después logré captar que supuestamente el cero se pronuncia zero. Pero en el audio yo lo oía au. Entonces dije yo, ¿será el au el cero? Y al final en el video yo oía au. ¿Se puede pronunciar au? Es mi pregunta. Sí, el cero tiene dos pronunciaciones. Puede pronunciarlo como zero o o. Sí, o porque en el audio, por eso me costó, bueno, me cuesta, ¿verdad? Pero como no estaba familiarizado con el o, ahora ya entiendo de que también se puede pronunciar o, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Thank you. Thank you very much. Okay, you're welcome. And the rest of you, ¿cómo van los demás? Hola. Yo ya voy por la segunda parte, la segunda sección. Tuve problema con un ejercicio que era el de escuchar lo que está dentro de dónde están las llaves. Estaban sobre la bolsa, sobre la caja, estaban debajo de la caja. Entonces al escribir las respuestas me da error en todas. Entonces ahí solo para, voy a seguir intentando, tal vez hay algún espacio, algún punto. Entonces usted lo dejó claro al principio, entonces ahí voy a intentar. Sí,
Gracias, va adelantadito con eso, puede ser eso, algún punto, algún espacio, o a veces es como poner específicamente, creo que se me desconectó esto. Hola, sí, ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Es que de repente los vi congelados a todos. Ok, como les decía, a veces es algún punto o a veces es las preposiciones y a veces es que tiene que ser específicamente el vocabulario así como está en la plataforma. Porque hay una que es la mochila, a veces ponemos backpack, pero si en la plataforma dice book bag, tenemos que poner book bag. Entonces ahí vamos a ir viendo y cualquier cosa igual pueden mandar una foto para ver qué es lo que está fallando y poder ayudarles. Okay, today we're going to start the section number 2 and we're going to be practicing first of all the vocabulary. Can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Okay, perfect. So on the video, it's what's in your bag. We're going to watch the video and we're going to study a little bit vocabulary. You will discover that sometimes we use the article a to mention some objects, but in some cases we don't need it. If it is plural, you don't need to add a or an, right? When it is singular objects. And an important thing to mention, it's also that, for example, the word sunglasses, okay? The word sunglasses, even though you see only one object, but the word is plural. Aunque estemos viendo solo un objeto, pero la palabra sunglasses, la palabra glasses, como estos, que son lentes normales, o si son lentes de sol, la palabra es plural. Entonces ahí no le agregamos a or an. Todo esto lo vamos a ver en el video y lo vamos a ampliar acá en clase. Si tienen algún problema perdón, están escribiendo problema aquí, por eso dije problema. Si tienen alguna duda, por favor, háganla, que para eso es este espacio. So, para los que no pudieron ver el video por cualquier razón, por fallas, lo van a ver ahora. Y los que ya lo vieron, será como un repaso. Y por favor, hagan las preguntas que tengan. Let's see. Compartir sonido. Ok, that's it. Okay. By the end of this class, that's spelled with this and these. By the end of this class, please. Not this one. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, as you could see, it's what I was explaining you. That's vocabulary, and we have to use the vocabulary as we see there. Vamos a estudiar un poco acá cuando vamos a usar a y cuando vamos a usar an, como acá. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué me pueden mencionar de eso? La semana pasada explicó un compañero de que el am podía ser en objetos. Y el am, en. Y también yo mencionaba de que también el am tiene que ver
si empieza la, el objeto con una vocal. That's the idea, yes. Sí, esa es la idea. ¿Y lo vamos a usar siempre o no, Verónica? El a o el an sería cuando estemos hablando en singular, en unidad. Excelente, es un buen aporte. Muchas gracias, Verónica. That's it. Solo vamos a usarlo cuando estemos mencionando un objeto singular. ¿Y cuándo vamos a usar a, cuándo vamos a usar an? Eso dependerá del sonido que le sigue, right? Y como nos mencionaba Verónica, solo cuando la palabra que estemos mencionando sea singular. No aplica con la palabra sunglasses, porque a diferencia de español, bueno, la palabra esta se toma como plural, aunque solo estemos viendo uno, pero la palabra sunglasses es plural. How does it work? Vamos a ver cómo funciona. The articles a or an both means the same. Ambos significan lo mismo. Ambos significan un o una. Por lo tanto, cuando lo utilicemos es cuando vamos a mencionar algo singular. Un lápiz, a pencil. Una puerta, a door. Una pizarra, a whiteboard. Una manzana, an apple. So, lo vamos a usar siempre que mencionemos un objeto singular. Ambos significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a seguir como regla general porque hay una excepción por ahí con los sonidos. Vamos a utilizar a cuando el nombre que le sigue comienza con sonido consonante. Por ejemplo, a lamp, a door, a house, a bag, a tomato. So then we're going to use an cuando la palabra que sigue empieza con sonido vocal. So we have an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Cuando la palabra que sigue comienza con u, vamos a tener cuidado con ese sonido. Ahorita les explico. Okay, como vieron el ejemplo, tenemos an umbrella. An umbrella. Pero veamos otras palabras, como por ejemplo. You sure? ¿Sí? Who am? I'm umbrella. You. Sería U-M, ¿verdad? U. Una. Yes. Si se fijan aquí, sí, más o menos le escuché, escuché que pronunció la palabra. Sí, si ustedes se fijan en esta, la U tiene dos sonidos diferentes, right? Aquí suena an umbrella, umbrella, umbrella. Y aquí U. So, en este caso no podemos decir a new. So, sonaría raro, entonces, a uniform, right? O sea, cuando la U tenga ese sonido de EU, vamos a utilizar A, right? De lo contrario, sí vamos a utilizar AN, como en este caso, an umbrella. Uniform. So, la U tiene esos dos sonidos. Por ejemplo, acá también, useful. Uniform. Unicorn. Ay, perdón. Unicorn. Ajá. So, cuando la U suene como U, entonces vamos a utilizar A. De lo contrario, vamos a utilizar AN. Solo tenemos que tener eso en mente antes de A or AN. Right?
Pero en general la regla es esta. Como íbamos con la presentación, A plus consonant, and plus vowel. Solo en la U vamos a tener esa variación, dependiendo del sonido. Okay? Now, let's check for understanding. Vamos a ver si entendimos bien. So, we're going to complete the sentences using A or an. What we can do is to take a picture, take a photo or a screenshot, and then we're going to answer. Just write the number in the answer. It's not necessary to write the whole sentence. No necesariamente van a escribir toda la oración. En su cuaderno solo pueden poner número uno y la respuesta que ustedes consideren A or an. Number two, A or an, right? And then you can take a picture so you can have the complete sentence. I give you a couple of minutes. Are you done? Finished? Can I have volunteers? Okay, got some. The first one, let's see. Walter, can you give us the number one? Okay, number one, there, is it correct? There is, and then we have there, to say there. A or an. There is an apple in the table. Okay. On the table. Uy, wow, on the table, ajá, solo tenía que ser on, there is an apple on the table, that's right, thank you so much, that's correct, thank you, Walter. Susana, number two. Okay, she has an idea. Excellent, thank you so much, she has an idea. Isaac, number three. Number three. Mm.
Number three is umbrella is a useful thing. Okay, let us check that. That was the most difficult. Esa era la como más difícil. Como vamos a ver en la primera, es a or an. An umbrella is, and this is the pronunciation, useful. Entonces, si la es useful, ¿cómo iríamos ahí? Excellent. A useful. An umbrella is a useful thing. Thank you so much. Let's try with the next one. Is that? The next one. I want to eat an apple. Excellent. I want to eat an apple. Excellent. Larry? Larry? Number five? Hola. Yeah, hola. Yeah, le escuchamos. Creo que tiene bueno, yo no le escucho bien, es como what is a pencil? A pencil, that's the answer. Thank you so much. Let's listen for more volunteers. Do I have more volunteers? Number six, volunteer for number six. Walter, number six. Number six. I bought an umbrella for my mom. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Patricia? My friend has a pet dog. Excellent. My friend has a pet dog. Next, volunteer. Aladdin had a magic lantern. Lantern, yes, excellent. A magic lantern. Number nine. I eat an apple every day. That's the answer. Excellent. Thank you so much. And the last one, I saw a big lion at the zoo. I saw a big lion at the zoo. So here we have the answers in case that you want to double check that we have the answers, so you can take a picture and then double check your work. And it's gonna be fine. All right, just to continue, we're going to watch the video that tells about how to use this and this. Have you checked the video already? Yeah? No? Okay. Algunos tal vez ya lo vieron. Para los que ya lo vieron, vamos a hacerlo como repaso, y si les surge alguna pregunta o recuerdan alguna pregunta que tengan sobre el tema, la vamos a hacer después de ver el video. Okay. Let's see. Let me share my screen with you. Okay. We really check this one. Okay.
This, it's a CD player. You're out one with. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. All right, now, I would like to know what are your takeaways from the video. What are your conclusions from the video? The different this with this. The difference between this and this. What else? This is when the cerca, cuando está cerca, this, cuando está cerca, y this, cuando son, no, this es cuando es uno. Y this es cuando es más artículos, son varios. This. Yes, exactly right. So we're going to use this for singular and this for plural. Both when the objects are near. So usamos ambos, this and this, cuando tenemos los objetos cerca.
Más adelante vamos a ver cuando los objetos están lejos, cuáles son los demostrativos. En ese caso usamos that y those, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a trabajar con cómo demostrar cuando los objetos están cerca. Y en el video se les explica que this, como está acá, this, lo vamos a usar cuando estemos hablando de un objeto singular. Y acordémonos que cuando hablamos de algo singular, vamos a anteponer a or an, lo que vimos al principio, ¿verdad? Cuando es plural, usamos this y ya no utilizamos, ahí desaparece el a or an. ¿Ok? So, eso es lo primero que vamos a practicar con respecto a este video. Luego también Let's listen and se les indica un ejercicio. We will ask in the following two cameras. Se les indica que pueden hacer un ejercicio en el discussion forum. Earrings. Déjenme encontrarlo. There and answers. For example. Acá está. En este van a estar haciendo los ejercicios en el discussion forum. Las preguntas, o ustedes lo pueden pausar y escribir las preguntas en su cuaderno y luego hacer el post en el discussion forum. Recuérdense que si el objeto que ven aquí es plural, vamos a hacer la pregunta, what are these? Así como lo tenemos acá. Y vamos a responder usando they are, y en este caso keys, las llaves. Si es un objeto en singular, entonces vamos a preguntar, what's this? Ok. So, se escribe diferente y la pronunciación también es diferente cuando es, acá es this, this, y acá es this, un poquito más largo, this, 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 this. That's also the difference in pronunciation. Hay una diferencia en pronunciación y escritura. Y vamos a responder acá, si es singular, it is. Y luego usar a o an, right? So keep that into account. Luego hacemos las preguntas acá dependiendo de la picture. La pregunta y la respuesta, pregunta y respuesta, así como tenemos los ejemplos acá. Eso es lo que van a estar trabajando. Si se pueden fijar, ya aquí algunos ya pusieron sus comentarios. Esto, como les repito, la discusión no es obligación, pero a nosotros nos sirve para ver cómo están trabajando, si han comprendido bien o si necesitamos reforzar esos temas. Eso nos sirve a nosotros como guía. Sí tienen que completar los discussion forms, los knowledge check, eso sí es obligación para obtener su diplomita y todo. Okay, so we're going to practice the conversation. Vamos a practicar esta conversación now. So practicing is important as well, and we're going to practice pronunciation here. This is a conversation. First, I would like to know if there is any word that you would like to know the meaning. ¿Alguna palabra de la que quisieran saber el significado? No. Okay, no. All right, so now let's just pay attention to the pronunciation of some words. For example, in this case, esta palabra, earrings. Se pronuncia esto como si fuera earrings. They're earrings. Earrings. Es esto, aretes, earrings, earrings. Now, this word, esta palabra, da un poquito de problemas, pero se soluciona con la práctica y olvidándonos del español. Porque nosotros decimos interesante, como fuerza de voz allá por la penúltima sílaba, ¿verdad? Pero acá es diferente, la fuerza de voz va al principio, interesting. Interesting, interesting. Y olvídense de la segunda E. La segunda E no la pronuncien. Escuchen otra vez. Interesting, interesting, interesting.
¿ok? Otro punto muy importante es la entonación. Acá, por ejemplo, vemos un signo de exclamación, entonces nos vamos a decir, wow. It's like, wow, right? Como en la conversación. Now, this is a question, es una pregunta. Hay que entonar la pregunta, what's this, right? So, we're going to start. Let's repeat, you can repeat at home. Wow, what's this? Wow, what is this? It's a camera. It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Great. Como great. A. Great. 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 It's great. Excellent. It's great. It's great. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this box. Okay. What are these? Okay. What are these? They're earrings. They're earrings. Oh, they are interesting. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, you did it good. Good job. Now, do you have any question before we continue? Preguntas antes de continuar? No questions before we continue? No. Okay. Susana, ¿tiene pregunta? Sí. Solo consultar si cada vez que vamos a responder en this, que es singular, siempre se va a responder con its. Y cuando es this, en plural, sería their. Ajá. ¿O hay otra forma de responder? Hay otra forma, sí. Déjenme compartir la pizarrita. Okay. Okay, remember that it's, what's this? Si yo le pregunto, oh, what's this? Usted puede, it's, puede responder con it's y luego responder. En el caso que yo le esté preguntando, what's this? What's this? You can say it's a pen or you can say, this is a pen. Puede hacerlo de ambas maneras, right? So, what's this? It's a pen. O puede decir, this is a pen. Este es un lápiz. O es un lápiz. De ambas formas. Solo que en la plataforma lo estamos estudiando así. What's this? It's. Respondiendo con it's. Pero usted lo puede hacer de esta manera también y es correcto. Lo que vamos tratando de hacer es responder según está en la plataforma, porque la plataforma solo reconoce a veces una forma de hacer las cosas, pero en realidad existen más opciones y para esto es esta clase, ¿verdad? Para ampliar y para pues clarificar dudas. Igual si la pregunta fuera en plural, what are these? What are these? They, así lo tenemos en la plataforma, como they are pens, digamos que son varios, son lápices. O puede decir, these are, estos son lapiceros. These are pens, estos son lapiceros. Puede contestar, ellos son lapiceros, o estos son lapiceros.
De ambas formas se puede hacer. Pero ahorita lo vamos a practicar así. ¿Ok? ¿Is that clear? Yes. Thank you. Okay, perfect. Now, let us practice the conversation. I'm going to... Now open this box. Okay. I'm going to create the sections. As you can see in the conversation, como pueden ver aquí, son Wendy, Helen y Rex. Son tres personas. Tómenle una picture con el celular o un screenshot con la computer, porque lo voy a poner a practicar la conversación en grupos. Los grupos van a ser de 5 máximo o de 4. Pueden tomar turnos primero 3 personas y luego incluyen a los que no participaron en la primera ronda para que así todos puedan participar. Okay, I'm going to create the sections and remember to click join or unirse. Sure, there you go. Hi. Practicamos. Bueno, ¿quiénes van a empezar? ¿O quiénes empezamos? Usted, Elena. Luego bueno. Yo y... ¿Sería yo Wendy? Uh-huh. ¿Quién sería Helen? Yo. Rex. ¿Hay Rex? Rex sería yo. Vale. Vale. Empieza. Está bien. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Ooh. What are these? There is a earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, you did it very good. Continue practicing. Otra vez. Hoy voy a ser Wendy. ¿Cambiamos tú? Hoy seré Wendy. Bueno. ¿Ser tú, Wendy o Helen? Si quieres, empiezo yo. Ok. Vaya, sería Wendy. Wow, what do you eat? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're coming. Now, open this box. Okay. Oh, what are... no sé cómo se pronuncia esta palabra. Are this? This? Are this? Okay, They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They very nice. Okay. Más menos. that's very good, very good. Sí, como les dije, esa palabra a veces da un poquito de problemas. Interesting. Solo es práctica. Interesting. 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 Let's repeat. Interesting.
Excelente. Son como tres sílabas. Interesting. Interesting. Y así lo vamos haciendo más rápido. Interesting. 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 Excelente. Ya ve que cuando lo solo lo pronuncian sin estar pensando cómo se escribe, es más fácil. Interesting. Ok. Thank you, teacher. Y otra que sí tiende a ser un poquito difícil es esta. Great. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, continue practicing. Okay. Hey. Yo seré Wendy. Yo seré Helen. Yo seré Rex. Okay. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You are welcome. Now, open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rick. They're very nice. Perfect. You did it excellent. Continue. Ahora yo soy Rex. Yo seré Wendy. Entonces yo seré Helen. How are you doing here? Good. Thank you. Practicing. Ya repasamos. Ya participamos cada uno intercambiando los roles. O sea que por lo menos tres veces han hecho la conversación mínimo. Sí, por lo menos ya estaban los tres sujetos y también los compañeros en tres o en dos. Okay, can I listen? Voy a escuchar una vez a ver cómo lo están haciendo. Va, yo voy a iniciar. Okay, Isaac, it's a start with Wendy. So who's gonna be Helen? ¿Quién será Helen? Yo. Okay, Esmeralda, creo que dijo yo. Y luego Rex. Sería yo entonces. Okay, good. Gerson, vamos a empezar entonces, Isaac. Yes. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open the box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, you did it very, very good. I only heard three words, for example, this one, great, great. Great. Uh-huh, great. Great. También escuché earrings, remember, it's earrings. Earrings. Uh-huh, earrings. And this one, interesting. Interesting. Uh-huh, interesting. Interesting. La segunda E no suena y vamos a concentrar en tres sílabas. Interesting. 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 Excellent. Interesting. Interesting. Okay, there you go. Thank you so much. I'm going to check another group. Todavía tengo que chequear uno más, so you can continue practicing.
Yes. They are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. A mí esa me cuesta pronunciarla, esa. They, o sea, they are contractada. They are very nice. Okay. Uh-huh. You can continue practicing. Sí. No sé si ya regreso Levi. Ah, sí las puedo ver. Hace poco no las veía. Pues sí, ya las puedo ver. Vaya, si quieren, usamos de nuevo. Okay. Okay. Yo puedo ser Helen. No si sé. Quieren, soy Rex. Ajá. Vaya, voy a ser Wendy. Wow, wow. What is? Es la cámara. Wow, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open the box. Open the box. Okay. Ooh, what's hate? Their earrings. Oh, very interesting. Thank you, Rex. You're very nice. Esa parte me cuesta. They're very nice. Y ahí no se podría pronunciar they are. Tiene que ser así contractado. Not necessarily, but the problem, or well, not the problem. The thing is that usted lo puede hacer en forma completa, no hay ningún problema. Pero en hablar, so, la gente utiliza más la forma contractada. Okay. Pero usted puede decir they are. Y es okay. Okay. Lo ideal sería como acostumbrarnos a pronunciar lo contractado. They are. Y como les decía, ¿verdad? Es como pronunciar sin leer nos hace más fácil sin estar, a veces es mejor no ver, solo escuchar y repetir. There. Porque a veces el estar viendo nos confunde. Lo mismo con esa palabra, con interesting. Interesting. Sí, no, nos tiende a confundir un poco cuando estamos viendo, porque lo asociamos con español. Sí. Ajá. Sí, es cierto. Entonces, por eso les aconsejaba que es mejor solo dejarnos ir, escuchar y repetir, porque a veces estar leyendo nos confunde. Igual cuando vemos la palabra earrings, como comienza con E y A, queremos pronunciar las dos vocales. Y entonces ahí es donde nos traba un poquito el ajá. Ok, sí. Teacher, a mí me cuesta todavía pronunciar el this y el this. Sería así, o ¿cómo sería? Ajá, es this. Ajá, es como this, así como this. Y el otro es this. Ese sería el plural, ¿verdad? El this. Excelente, okay. Exacto. Thank you. Okay, you're welcome. I forget it. Se me olvida que siempre me deja en silencio cuando estoy regresando y cambiándome a cada... ¿Hoy sí me escuchan? Yes. Okay, so you did a very, very nice job. Lo hicieron muy bien con esto.
solo surgen siempre preguntas con lo de la pronunciación y eso es lo importante, ¿verdad? Aclarar dudas y para esto nos sirven estas secciones. Acuérdense que esta... Ok, la singular la pronunciamos simple, this. Es un sonido como más corto, this. 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 Y este es un poquito más largo, this. This. Let's repeat, this. 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 Otra palabrita que nos cuesta pronunciar, great, great, great. Tenemos que como que va a rugir, grr, great, great. Ajá, porque acuérdense que... Great. Hay una palabra bien similar, que es el color. Right? Gray. Imagínense, y esto es un problema que se da cuando estamos hablando. Digamos que yo con toda la buena intención del mundo, con toda mi buena intención, yo le quiero desear que tenga un día genial, excelente, ¿verdad? Pero si yo no pronuncio bien esta palabra, se va a convertir en algo totalmente diferente. Ok, si yo le quiero decir que tengo un día genial, have a great day, pero tengo que, great, great, tengo que pronunciarlo así, great, porque si yo lo pronuncio sin la T, o digo great, entonces de decirle have a great day, mi intención es decirle ten un día genial, tengo un día excelente, ah, fantástico, pero si yo lo pronuncio great, have a great day, si le digo have a great day, me desea un día gris, sombrío, oscuro, ¿verdad? Entonces, la pronunciación es muy importante. Remember, it's great, great, como que va great, great, have great, y pronunciar la T a como podamos, right? Great, how great, great, porque si suena como el color, ya se nos distorsiona todo lo que queríamos decir, ¿verdad? Great, is it great? Gray, great, 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 right? Great, right? Otra cosa, les decía, otra palabra que nos cuesta es earring. Ajá. Entonces, es bueno saber que la escritura es así, pero... Cuando estemos pronunciando o cuando estén repitiendo, traten de no ir como leyendo, porque cuando vamos leyendo, por eso nos trabamos, porque queremos pronunciar cada cosa que vemos. En la palabra esta, entonces, al leer, inmediatamente nuestro cerebro nos dice, earrings, earrings, porque así estamos leyendo y pensando en español, entonces solo dejen seguir con earrings. Acuérdense esto, la pronunciación es E, earrings. So try to repeat according to what you hear. Y repitiendo de acuerdo a cómo lo escuchamos, esto nos va a ayudar mucho a practicarlo con la plataforma, ¿verdad? Dele play, pausa, play, pausa, play, repite, pausa y así, cuantas veces sea necesario. Otra palabra que vamos a reforzar es interesting. Acuérdense que es como... Acuérdense que esta E no suena, ¿ok? Pensemos en tres sílabas. Interesting, 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 ¿right? Y la vamos a hacer como una fuercecita de voz en la primera sílaba. Interesting, interesting. Porque si estamos pensando en español, la palabra en español lleva la fuercecita como en la penúltima. Interesante, decimos.
Entonces, cuando se nos mezcla y estamos pensando en español es cuando pronunciamos mal, ¿verdad? Y decimos, interesting. Entonces, por eso les aconsejo solo escuchar y repetir sin estarse enfocando en leer o pensando en español, porque eso nos bloquea un poco. Entonces, muy bueno, excelente. Yo les repito, esa palabra es bien difícil, pero si la corregimos a tiempo, si la practicamos mucho, eso nos va a ayudar un montón, ¿verdad? Práctica, la práctica nos va a ayudar, ¿ok? So, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la sección. No questions. Ok, trataremos de hacer algunas preguntas para mañana. Por ejemplo, voy a hacer preguntas, 5 preguntas, para que mañana sigamos ejercitando esto. Por ejemplo, what's this? It's an eraser. Make sure that if you write the question, make sure to have the object near you. So, si yo escribo, what's this? Y a usted le voy a mostrar esto, entonces tengo que tenerlo acá cerca. What's this? Ah, it's a cup, right? Algo así va a ser. Y si una pregunta en plural, vamos a ver. What are they? Y se los muestro. What are they? Y usted me va a contestar, they are markers. So, ¿para qué? Mañana usted va a practicar haciendo las preguntas a sus compañeros y tiene que mostrarles el objeto. Así es como vamos a empezar la clase de mañana, reforzando este tema, practicando speaking, van a practicar escribiendo sus preguntas y vamos a continuar con los demás temas, ¿verdad? So, vamos a entrar como siempre con un repaso y desarrollando lo que nos sigue en la sección 2. So, I don't want to take you more time. Thank you for joining today's section. So, remember to check always the platform, complete the knowledge check, and if you have any questions, you can write to me. Okay? Thank you. And bye. Good night. Bye-bye. Good night. Take care.